El 2 de febrero de 2014, Camagüey festejará el aniversario 500 de su fundación. Nunca antes cumpleaños alguno había concitado tanta obra de beneficio social y urbanístico. Más de 50 empresas y organismos participaron y lo harán en las siguientes etapas del proyecto, que ya empleó cerca de 9 millones de pesos. La ocasión fue propicia para reconocer a las empresas y organismos que ejecutaron el paseo peatonal de la calle Maceo, de unos 600 metros desde la Plaza Maceo hasta la del Gallo. Se recuperaron 32 edificaciones total o parcialmente. Todas las redes eléctricas, telefónicas, sanitarias y de acueductos quedaron soterradas. Igualmente fueron reconocidos los agroindustriales azucareros por el cumplimiento del plan de producción de azúcar y el aporte adicional de más de 5.000 toneladas en saludo al Congreso del Partido. Trabajadores y cuadros del partido, con labor ininterrumpida entre 5 y 40 años, fueron reconocidos en esta tarde de festejos. Ahora la tarea principal es ganar en la calidad de los servicios que le prestamos a nuestro pueblo en esa arteria, es cuidar y mantener nuestras instalaciones hechas para el disfrute de todo nuestro pueblo. El reconocimiento sincero de nuestro pueblo a los 53 organismos que han intervenido en esta primera etapa, que se ha logrado bajo principios claves de trabajo. En primer lugar, el compromiso con el pueblo, la calidad en el trabajo, la disciplina y la unidad en torno a las indicaciones del partido, del gobierno y del proyecto integrador de este programa. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.